tercera charla del 24º ciclo de jornadas sobre Azara. Hoy dedicada a la historia e intrahistoria de Azara. Charla titulada Apodos de Azara, orígenes y curiosidades, y que será impartida por Gonzalo Jiménez Martínez, al que ya de inicio agradecemos muy sinceramente su presencia aquí esta noche y sus ganas por participar en estas jornadas, manifestadas desde hace tiempo y para las que ha venido realizando un trabajo de investigación, documentación y concreción a lo largo de varios años, y que hoy verá la luz. Además, será la base para el cuaderno azagrés del año que viene. Todos conocemos a Gonzalo por su faceta de cómico, un gran cómico, diríamos sin dudarlo. Lleva ya unos años actuando con éxito por toda España, principalmente en un lugar tan emblemático de Madrid como es la Chocita del Oro, con su espectáculo A Mi Manera, donde se codea con los mejores humoristas del territorio nacional. Podemos destacar también sus actuaciones en la compañía madrileña de teatro Improclam o la gestión de la empresa Producciones Culturales Tarambana. No menos importante es su labor como docente desde hace 2 años, así como su preparación académica entre las que podemos destacar estudios como una diplomatura en turismo o un máster de dirección y administración de empresas, entre otras muchas cosas. Otro aspecto que me gustaría señalar aprovechando el momento es su gran implicación con la vida social, deportiva y cultural de su localidad, siempre dispuesto a colaborar en todo lo que se le pida, y ya no solo de su localidad, sino también de otras partes del mundo. Gonzalo colabora con una ONG, así como con un proyecto en África, al que ha acudido en numerosas ocasiones. Y a todo esto, ahora se ha unido su faceta de investigador. Su gran interés, como hemos comentado, por colaborar en estas jornadas que le ha llevado a realizar durante varios años este estudio sobre los apodos de su pueblo, algo que siempre le ha apasionado. Hace tiempo que nos manifestó su interés por trabajar sobre el tema y mostrarnos algún día el resultado de sus investigaciones. Lo que vamos a escuchar hoy es eso, el resultado de muchas horas de trabajo, dedicación, investigación, documentación, diálogos, y hoy ha llegado el día, Gonzalo. Sin más preámbulo, recibamos a Gonzalo con un fuerte aplauso. No sé, ¿se me oye bien? Si no, para... Si se oye bien, no, no, pues entonces usamos el micro, ¿se oye? Se oye igual de mal, ¿no? ¿Se oye? Sí. Primero, Vicente, ¿qué tal el sonido al móvil? La música que ha sonado del Rey León era de Vicente. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por venir. Yo la verdad que no pensaba que me iba a poner tan nervioso como estoy ahora mismo. Es cierto, o sea, voy a intentar que no se note mucho, ¿vale? Dar las gracias a Marilu por la presentación que ha hecho. Y bueno, antes de empezar, sí que, bueno, quiero dejar claro, esto no es una conferencia, ¿vale? Esto no es una conferencia, esto es una charla para presentar lo que va a ser el próximo cuaderno azagrés. El próximo año, que se presentará aquí en febrero, ¿vale? Está muy bien esto de conferencia, yo agradezco a Javier que me tenga en tanta estima, pero yo no soy experto como para dar aquí una conferencia, ¿vale? Simplemente será la presentación y explicaros cuál va a ser el proyecto, cuál está siendo el proyecto, porque esto ya va para adelante, el proyecto que me he propuesto llevar adelante con más voluntad que conocimiento, en muchos casos, pero bueno, que el año que viene, pues espero tener bastante más conocimientos que ahora para poder
ilustraros mejor. También digo que voy a intentar que la exposición sea se ajuste a una horita, una hora y poco más, ¿vale? Para no cansar, ¿vale? Hay gente aquí ya que me ha dicho que ha venido sin cenar, pues bueno, consideración para ellos y para los que se van a ir de vinos. Lo que sí quiero es que, o lo que pretendo con esta charla, es resaltar la importancia que han tenido y que tienen los apodos a lo largo del tiempo. Entonces, yo, si hay alguien que ha venido hoy pensando que voy a hablar de 30 apodos y los orígenes de los 30, se ha equivocado. ¿Vale? Porque voy a hablar de la Edad Media, del Imperio Romano, y chistes de romanos no me sé. Entonces ya os voy poniendo un poquito en situación, ¿vale? Así que arrancamos, ¿vale? Haciendo un poquito un planteamiento de lo que va a ser la charla de hoy, ¿vale? La introducción es más o menos lo que os acabo de contar. Quiero compartir con vosotros también qué es lo que me ha llevado a hacer esto, cuáles son los objetivos del libro, qué métodos y qué técnicas se están siguiendo o se van a seguir para llevarlo a cabo. Y ya entramos en manteca con los antecedentes, un poquito de historia, ¿vale? Tenemos que hablar de los romanos, sí o sí. Así que intentaré que la charla sea amena, pero no prometo nada. Luego, el último punto, pinceladas, aquí sí que quiero solamente va a ser una muestra de 2, 3 o incluso 4 azagreses o 4 apodos azagreses, pero lo que pretendo con ello es que veáis cuál es la dinámica que se va a seguir en el libro. Vais a ver árboles genealógicos, vais a ver alguna fotografía y vais a conocer el origen de los apodos, ¿vale? Entonces, ya puestos en contexto, bueno, la motivación personal, que yo os voy a contar un poco, es lo que me ha llevado a esto, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué? Esta pregunta, pues, Luis, que está por ahí, ¿por qué? Casi nada. El alcance o el objetivo de la publicación, que pretende ser el alcance es el alcance va a ser local, pues lo explicaré un poquito luego. Las limitaciones del estudio, es un estudio y un trabajo que tiene limitaciones, las tiene porque muchas de las fuentes de información ya no están con nosotros, porque la mayor fuente de información son las personas, sobre todo, y un detalle importante es que estén vivas, ¿sabes? Entonces, si no es complicado. Compartiré con vosotros los métodos y las técnicas que estoy siguiendo para recopilar toda esa información, que sea lo más fiable posible, y llegaremos a los antecedentes, veremos un poquito de historia, tampoco quiero cansar, ¿vale? Sí que quiero dejar claro también que para este estudio me rijo por 2 premisas. La primera, que el apodo no sea ofensivo, y la segunda, que al menos tenga 2 generaciones, ¿vale? Pues si no, no hay historia que contar. Ya contarán dentro de 30 años o 40, si alguien retoma esto, ya contarán el origen de algún apodo que se está generando ahora en nuestra generación, ¿no? ¿Por qué? Mi motivación personal. Esto viene del año 2005. O sea, en el año 2005, a raíz del 10º cuaderno azagrés, 2005, sí, justo, 10, eran 10 años, el 10º cuaderno azagrés, que lo escribieron entre 5 personas, corrígeme si me equivoco, Luis, porque creo que eran 5 personas, una de ellas era Conchi Martínez Pasamar, que hablando de apodos, es sobrina de Maribel La Huevera. Y que, por cierto, Conchi, su última publicación, su último libro publicado, ha recibido un premio de los 20 mejores, las 20 mejores publicaciones de España y Latinoamérica. Es una azagresa que ha recibido un premio a nivel internacional, entre más de 1.500 publicaciones y demás. Bueno, pues eso se lo ha llevado una azagra. Y en aquel libro
se daban en 12-13 páginas, se daban unas pinceladas, se hablaba algo de los apodos de Azagra. No profundizaban los orígenes, pero bueno, se relacionaba más con el tema de la semántica y bueno, tipología de los apodos y significado literal. En aquel libro aparecía el de Ana. ¿Os suena, verdad? Pues aparecía el de Ana, al que se le atribuía el apodo por su religiosidad o asiduidad o asiduidad a oficios religiosos. Nada más lejos de la realidad. Entonces yo dije, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque a lo mejor ese libro lo leen dentro de 40 años y yo qué sé. Y no es así la cosa. Entonces ahí fue un poco el resorte que me ha llevado a, bueno, a dar este paso. Entonces, esta publicación nace por la fusión de varios motivos, ¿vale? De varios valores. Si hay aquí, está Luis, pero que, si hay alguien más que haya colaborado en Cuadernos Azagres, hay cuatro cosas, cuatro valores importantes para llevar adelante una empresa de este tipo. Uno es la curiosidad. La curiosidad es el valor que nos hace aventurarnos, descubrir cosas nuevas, ¿no? Dar ese paso adelante, cruzar una puerta, abrirte un poco a lo que no conoces, la decisión de dar ese paso. Otro valor es el interés. El interés es ese sentimiento o emoción que hace que nos concentremos en un objeto, en un acontecimiento o proceso. En este caso, esto es un proceso. Largo y costoso, también os digo, pero es un proceso. Otro de los valores es la motivación. La motivación es aquellos impulsos o aquello que nos lleva a hacer o a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación. Importante. Hay muchas veces que nos metemos en líos o en fregados que los cuatro días los dejamos. Esto para mí ya es un compromiso, con lo cual quiere decir que voy a llegar hasta el final. La motivación para mí es una mezcla de voluntad e interés. Y la actitud. La actitud es la predisposición para hacer algo. Actitud. Estoy hablando de actitud, no de aptitud. Eso ya vendrá o bueno, es otra historia. La actitud se lleva, ¿vale? Lo otro muchas veces se aprende. Entonces, yo creo que si falla alguna de estas cuatro o alguno de estos cuatro valores, es muy complicado finalizar las empresas que emprendemos, ¿vale? Lo primero, porque muchas ya ni las emprendemos, pensando lo que va a costar. Así que lo que pretendo no es hacer un diccionario de apodos, sino una base documental, dándole, por supuesto, un atractivo extra. Ese atractivo extra es adornarlo con anécdotas, con historias, con pequeños detalles, ¿vale? Que al final son historia de Azagra. Nuestra historia. El objetivo es lo que he comentado, es documentar y dejar constancia escrita de lo que considero parte de la cultura, de la vida y de la historia de Azagra, porque los apodos son parte importante de la historia. Los apodos tienen un porqué. Y si en el futuro, de aquí a 30, 40 años, alguien se anima a hacer alguna locura como la que se me ha ocurrido a mí hacer, que tengan una base documental. Hay apodos de muchas generaciones, de 6-7 generaciones que se están documentando. Entonces, dentro de 30-40 años, su punto de partida no va a ser 1800, su punto de partida va a ser 2020. ¿Vale? Ya hemos adelantado unos cuantos años y el tema es tener una base documental. El alcance va a ser principalmente local. Está pensado para consumo propio, para consumo nuestro, de los de Azagra, de los azagreses, ¿no? Aunque también tenemos que tener en cuenta que muchos de los apodos han venido de fuera. O sea, hay apodos que es muy complicado buscar el origen en Azagra o en el entorno, porque no podemos olvidar que Azagra ha sido receptora de mano de obra externa. Aquí muchos años donde jornaleros andaluces venían a Azagra a trabajar, muchos se quedaron aquí a vivir y esos apodos
que tenían una raíz en Andalucía, muy lejos de aquí, han tenido continuidad en Azagra. Entonces, bueno, han tirado para adelante, tienen su árbol genealógico y ahí estamos. Un caso o ejemplo, por ejemplo, los pajarillos. Pajarillos es un apodo que viene de Andalucía, chinel. Chinel, que no chinés ni chiné, chinel, terminado en L, que me lo han dejado claro, también un apodo que viene de Andalucía, lo que pasa que aquí, pues bueno, ha extendido sus tentáculos. Las limitaciones del estudio. Bueno, pues las limitaciones son muchísimas, porque muchos apodados desconocen el origen de sus apodos. Entonces, esto, bueno, complica el tema del estudio, pero bueno, lleva implícito o implica otro procedimiento de búsqueda diferente. Entonces vas tirando por otros caminos, libros, archivos, consultas, sobre todo, una limitación es lo que comentaba antes, las fuentes vivas de información. Las fuentes vivas de información son nuestros mayores. La gente que tiene esas vivencias en blanco y negro todavía, ¿vale? Que cada vez que se nos va un azagrés mayor, un azagrés viejete, se nos va parte de la historia, se va una pequeña enciclopedia, ¿vale? Porque tiene unas vivencias y unos conocimientos que si no se documentan, se van con él. ¿Vale? Entonces, esto es otro de los objetivos. También otra limitación es el tiempo de ejecución, porque hay una fecha para la que esto tiene que estar listo. Va a ser muy complicado recoger toda la base de datos que tengo. Estamos hablando de 180 apodos azagreses recopilados, 180 apodos. Entonces, a lo mejor esto da pie para un segundo volumen, o a lo mejor me cuesta la salud y lo dejamos ahí, ¿sabes? Y cojo otro relevo. Pero hay una base de 180 apodos sobre la que se está trabajando, ¿vale? Esos 180 apodos hay que hacer la limpieza que os he comentado antes, pues que no sean ofensivos y demás. Entonces, bueno, esta es otra de las limitaciones. ¿Qué métodos y qué técnicas se están siguiendo para la confección de esta publicación? La entrevista. La entrevista para mí es la más importante, porque es algo que no está escrito. Tú puedes consultar archivos, puedes consultar bases de datos, eso está documentado, eso ya está. Lo realmente difícil o importante para conservar y para documentar es eso, es entrevistar, hablar con la gente y plasmar el soporte físico, soporte informático, plasmar toda esa información que si no se va, ¿vale? Es efímera. Esto nos lleva a, o me lleva a que si no es suficiente la entrevista, hay que buscar en archivos, bibliografía, artículos académicos. Os puedo decir como detalle, digo las horas que hay que meter cuidado aquí. El otro día, sin ir más lejos, esto es una cosa real, hace 2 semanas buscando información para una cosa, bueno, conseguí el que igual en la biblioteca está, pero vamos, para mí fue un descubrimiento, el presupuesto de la construcción del cine, ¿no? Yo estaba buscando una cosa y llegué a eso. Llegué a conseguir incluso el presupuesto de las butacas del cine. Que sepáis que las butacas de abajo, del patio, costaban, creo que eran 70 pesetas. Eso está documentado, no me lo invento yo. Y que fue de una empresa de Vitoria, que ya no me acuerdo el nombre, pero era una empresa de Vitoria. La biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España, que es una de las fuentes de información, la Biblioteca Digital de Navarra, que imagino que tendrás acceso tú también, ¿no, Juan Mari? Supongo. Y bueno, y otras, pues las que van surgiendo, improvisando. Y ahora sí, vamos a entrar ya un poquito en harina, ¿vale? Sobre el tema de los apodos. Para situarnos, el estudio de los apodos forma parte de la antroponimia, que es la que estudia el origen y el significado de los nombres propios de las personas. El propio verbo apodar o apodo ya tiene un significado que viene de atrás, de apuntare o putare, que es juzgar, asociar a algo o a alguien una valoración o denominación, que no es otra cosa. Tú cuando estás apodando a alguien, estás en ese apodo, estás diciendo muchas cosas sobre él, ¿vale?
no solamente a su aspecto físico. María Moliner, en su diccionario, daba una definición, que bueno, lo calificaba como el sobrenombre generalmente alusivo a una cualidad semejanza de la persona a quien se aplica por el que se conoce a esa persona. Bueno, la Real Academia de la Española lo define como sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición suya. Yo añadiría también o heredada, porque hoy en día hay mucha gente que tiene un apodo que no tiene realmente nada que ver ni con su físico, ni con su comportamiento, ni con su actitud, pero que le viene de generaciones anteriores. Entonces, para bien o para mal, los apodos son identificadores, son diferenciadores personales. Digo para bien o para mal porque, bueno, pues hay apodos que gustan y hay otros que gustan menos. Es así. Y además, esto es una cosa que no lo decide la familia, como los apellidos. Tú en el momento que naces ya tienes los apellidos adjudicados. El apodo no. El apodo no lo decides tú y no lo decide la familia. Lo decide el resto. Y no siempre con buena idea. Esto es así. Esto es así. Según la Real Academia Española, el apodo recoloca un nombre. Es decir, tú no estás de acuerdo con el nombre que tiene aquel porque no lo identifica, le pones uno, le pones un apodo. Lo recoloca, lo ubica. Siempre aplicado desde una dimensión figurada, lógicamente, y motivada pues por su físico, por su forma de pensar, incluso usando metáforas. Bueno, hay apodos muy, muy irónicos, que realmente a esa persona se le ha apodado así precisamente por todo lo contrario. Eso lo tenemos aquí en Azagra. Entonces, bueno, una identidad paralela. Y casi todos con una intención humorística, pícara, morrar muchas veces y a veces peyorativa. Y este detalle casi siempre precedido de él o la, el fulanito, la no sé quién, que a la vez que lo potencia, lo cosifica, que eso te convierte un poco como en cosa, ¿no? El la mesa, la tabla, o el botellín, no sé, es la sensación que a mí me da, ¿vale? ¿Cuándo surge el tema este no de los apodos, sino de identificar o nombrar a la gente? Los apodos surgen en un momento en el que los nombres de pila eran insuficientes. O sea, había una desproporción entre los nombres y la población. Esto es así. Y surgía, y había, como hay ahora, la necesidad de identificar a las personas. Y aquí nos tenemos que remontar a Roma. Vale, vamos a hablar de la República Romana, que va desde el 400 y pico antes de Cristo hasta el 27 antes de Cristo. Del 27 al 400 y pico después de Cristo es el Imperio Romano. Voy a intentar que sea menos, ¿vale? Si nos remontamos a esa época, lo podemos ver en las películas, nos encontramos nombres del tipo pues Publius Cornelius Crassus. Son nombres que tardaban media hora en decirlo, sobre todo si se trataban de personalidades, de emperadores, de senadores o de gente de la alta alcurnia de aquella época. Para lo que nosotros hoy es el nombre de pila, puede ser Gonzalo, para ellos no era tal, ¿vale? Tenían diferente estructura a la hora de nombrar o de bautizar o de poner nombre a las personas. Y aquí es donde entramos a hablar de la tria nomina. Si alguien habla latín mejor que yo, que me corrija. Cuando lleva tilde, yo lo digo así y punto. Tria nomina. ¿En qué consistía esto? Bueno, los nombres romanos tenían un praenomen, que era el nombre personal que lo elegía el padre, pero que tenía una limitación,
porque en aquella época solamente había 18 nombres para elegir. 18. Punto. 18 nombres: Tiberius, Caius, Aquilio, Quintus, Septimus, Sextus. Estos son nombres. Son nombres de aquella época. 18 nombres. Como podéis comprobar, y hemos hablado antes, la desproporción entre la manera de identificar a las personas y la población, joder, son 18 nombres. Había más de 18 personas en aquella época. Yo no estaba, pero seguro. Se añadía un segundo nombre, que era el nomen, que era el correspondiente al linaje, al clan, que esto sí que pasaba de generación en generación. Esto era cuando un romano hablaba de Julius, Valerius, Flavius, estaba hablando de los Julios, los Valerios, los Flavios, lo que viene siendo ahora mismo, pues los Meterines, los Alejillos. Sí, es el linaje, los Alejillos vienen de donde vienen, pero ahora mismo Alejillos no es un apellido, no es la dinastía, es el linaje, los Meterines, es el linaje, ¿vale? La dinastía, y así nos referimos a ellos. Meterín. Pues ya sabemos quién es. Os cuento un poco, estoy haciendo estas comparativas para que nos quede claro y entendible. Había un tercero, y aquí ya entramos en el apodo. Había un tercer nombre, que era el cognomen, que era un nombre que lo ponía la familia. Ponía la familia, era un apodo, porque era algo que tenía que ver con la criatura, con el hijo, con la persona. Que podían, podían tener más de dos, más de tres, más de cuatro, o sea, esto no había límite. Cuidado, podían tener muchísimos cognomen, dando lugar pues, a nombres extremadamente largos. Aquí quiero contar una anécdota, que es la de Marcus Tulio Cicerón. Cicerón es garbanzo. Es garbanzo. Y Marcus Tulio Cicerón recibió el nombre de Cicerón, no porque tuviese nada que ver con los garbanzos, sino porque en su nariz lucía una verruga del tamaño y semejanza a un garbanzo. Y ahí lo mataron para la vida. Porque garbanzo, no sé, lo comparaban, la verruga la comparaban con un garbanzo. Bueno, pues Marcus Tulio Cicerón, que puede sonar a da, pues eso, el verbo, ¿vale? Es así, y esto no me lo inventaré yo. A todo esto hay que añadir un cuarto cognomen, que es el cognomen ex virtute, o agnomia, que esto solo estaba reservado para gestas militares, para gente que había conseguido gestas militares, que habían dado batallas, que habían hecho algo reseñable, se les añadía el agnomia, ¿vale? Y aquí también voy a dar otro detalle, una anécdota, que es un error histórico, que no lo dice Gonzalo, lo dicen los historiadores y los que han visto Gladiator. ¿Habéis visto la película Gladiator de Ridley Scott? ¿Vale? En el momento en el que Russell Crowe en la arena, el emperador, no me acuerdo cómo se llama, no, el emperador le pide que se identifique, que se quite el casco, la máscara, lo que oculta su rostro, muy solemne se lo quita y se identifica con esa frase de soy Máximo Décimo Meridio, general de los tres ejércitos, marido de una esposa asesinada, tal cual. Bueno, pues ahí hay un error de documentación. Nunca pudo ser Máximo Décimo Meridio. En todo caso, Décimo Meridio Máximo. Porque Décimo era uno de los 18 nombres a los que se podían ceñir para bautizar o para poner el nombre. Entonces, ahí hay un error, que es Décimo Meridio Máximo. Decimus Meridius Maximus. Esto es un error documentado. ¿Vale? Continuando,
Con esto, los cognomen podían tener muchísimos, pero estas tres partes, el nombre personal, el de linaje y el apodo, podían darse o podían repetirse en miembros de la misma familia. Abuelo, hijo y nieto. Podía darse la situación. No vivía mucho, muchos años, pero podía darse que las tres generaciones se diesen. Entonces ahí ya se les asignaba a otros no oficiales, como por ejemplo Calígula. Calígula os suena, ¿no? Imagino, aunque no sepamos claramente su historia o tal. Calígula era un apodo. Calígula era, se llamaba, era Cayo César. Y si alguien más tiene móvil con sonido, ese momento. Los romanos no tenían móvil. La música era italiana también. La música era italiana, sí. Es verdad. Pero bueno, Calígula. Calígula, fue emperador, Cayo César, pasó a la historia como Calígula porque su padre, alto militar, su padre era el cuarto cognomen, el agnomia era germánico, por algunas de las conquistas que había hecho, bueno, pues el padre germánico, como alto mandatario y alto cargo del ejército romano, pues tuvo el capricho de que a su hijo, a Cayo César, le hiciesen un uniforme militar a medida. Estamos hablando de un niño de 8 o 9 años al que le hicieron un uniforme militar a su medida. Claro, sus protecciones, su tal, su cual, y sus sandalias. ¿Vale? Las sandalias, que en latín es caligae, quiere decir sandalia, y los soldados de su padre, lo bautizaron como Calígula, que Calígula no es otra cosa que sandalia pequeña. ¿Vale? O sea, Calígula ha pasado a la historia como el sandalia pequeña. Esto es ya un ejemplo de que ya en aquella época, pues eso, que ya se llevaba eso de poner mote al hijo del jefe. ¿Sale? El sandalia pequeña. Ahí lo llevas. Y se podían dar casos, pues como os he comentado, pues compuestos de hasta 20 cognómenes. Esto está documentado. 20 nombres seguidos. Que eran un poco los Felipe, Juan, Froilán, de todos los santos de la época. A mí siempre me ha sonado, y lo digo, puede sonar a coña, pero a mí me ha sonado esto de todos los santos, joder, como que el del registro civil lo resumió. Se le llegaron ya con todos los nombres del santoral un viernes, el funcionario del registro, a las 3 menos 10, y de todos los santos, que es como... etcétera, etcétera, luego hay un montón aquí, pues bueno, como anécdota curiosa, ¿vale? Y podéis ver los nombres que se podían formar, Caius Tiberius Decimus, por eso digo lo de Decimus, nunca pudo ser el nomen, porque Decimus no es una dinastía, es uno de los 18 nombres propios que existían en aquel momento, y los apodos, como por ejemplo, Caecus era ciego, significaba ciego. Caius Julius, Caecus. Caius, el de los Julios, el ciego. O Maximus, que era pues, el de Tiberio, el de los Valerios, pero el más grande. Maximus era el más grande. Postumus, el hijo nacido después de la muerte del padre. Eso se daba también. Pues el padre hacía 10 meses que había muerto. El ADN vino más tarde. Bastante más tarde. En las mujeres, el funcionamiento, la manera de identificar era totalmente diferente. Era una sociedad patriarcal, como en muchos sitios. ¿Vale? Y ahí, las mujeres, los nombres eran muy simples. Era el nombre del linaje, pero en femenino. Punto. Y se le añadía, por ejemplo, la dinastía de los Claudios, de los Valerios,
Pues el nombre era Claudia o Valeria. No había más. Claudia o Valeria. Podía darse el caso, de que en la misma familia hubiese dos hijas, dos hermanas. Podía darse el caso de que en la misma familia hubiese dos hermanas. Bueno, pues las dos hermanas podían llamarse igual. Valeria, no había problema. Si eran dos, una era Valeria mayor y la otra Valeria menor. Tampoco se complicaba. Podía darse el caso más extremo todavía, que de hecho se daba, que no fuesen dos hermanas, que fuesen tres. La primera era Valeria prima, Valeria segunda y Valeria tercia. O sea, podéis imaginar las de hijas que podía haber en la misma familia llamándose Valeria, ¿sabes? O Flavio. Los esclavos, ya en el escalafón más bajo, estaban los esclavos. Estos no tenían derecho a nada. O sea, estos, el nombre se lo ponía el amo y punto. El amo era el que decidía cómo se llamaba su esclavo. Podía darse el caso, de hecho se daba, de que si en algún momento ese esclavo era liberado, pasaba a tener el prenomen y nomen del amo, ¿vale? O sea, él, lo que hemos dicho al principio, que tenía el linaje o la dinastía y el nombre personal del amo. Y se le añadía liberto, libertus, ¿vale? Para que todo el mundo supiera o supiese que este fulanito de tal era un esclavo liberado por su amo. Y en todos los documentos así constaba, como liberto, o libertus. El que no conseguía la libertad, en los documentos aparecía como servus. Siervo, entiendo que era, o servidor, o esclavo, o tal. ¿Vale? Esto, bueno, hay documentos que reflejan eso. Lo que en principio, damos un pasito más, lo que en principio eran apodos o sobrenombres personales, a principios del siglo I a.C. ya empezaron a hacerse hereditarios, ¿vale? Para distinguir un poco las ramas de una misma procedencia. Esto lo refleja Faure en su libro Apellidos Españoles y demás. Al desaparecer el Imperio Romano, todas estas nomenclaturas o todas estas formas de identificar a las personas desaparecieron, se fueron perdiendo en el tiempo, claro, sobre todo tras la invasión musulmana. Se empezó a seguir otra estructura de nombres y se empezó a hacer referencia, pues, al nombre del padre, al nombre al lugar de origen, las profesiones. Y así llegamos a la Edad Media, que entre el siglo, o a partir del siglo X y hasta el siglo XIII, se produce lo que se conocía, o se conoce hoy en día, como la revolución antroponímica. Por eso nada así un poco raro, pero bueno, la revolución antroponímica, según recoge Roberto Suárez, un sociólogo y antropólogo, en su tesis doctoral de la Universidad de Lausanne, en Suiza, pasa, para designar a las personas, pasa a designárseles con dos elementos: el nombre propio, se puede llamar así, el nomen, y se le añade un cognomen o un sobrenombre, que a partir del siglo XI ya es un apellido familiar, normalmente por filiación. ¿Qué es filiación? Pues lo que estamos viendo ahí. Filiación es añadir al nombre del padre la partícula EZ. De Sánchez, o sea, Sánchez es hijo de Sancho, Martínez, hijo de Martín. Ahora vais relacionando y muchos de nuestros apellidos vienen de aquí. Vienen de una forma de identificar a alguien. El hijo de no sé quién, el hijo de no sé cuál. Esto aquí en España, pero no solamente esto ocurrió aquí, porque por ejemplo en Inglaterra, Harrison es el hijo de Harry. En Escocia, los apellidos MacGregor, todo el que suena película, MacDonald's.
son hijos de. Y lo mismo en Irlanda, O'Brien. O'Brien es hijo de Brian. Así de sencillo. No solamente aquí en España pasaba esto. A final del siglo XII, ya Edad Media, entrada, bueno, los sobrenombres relacionados con los lugares de procedencia o residencia e incluso profesiones comenzaron a ampliar y a dinamizar pues todo el sistema antroponómico, por llamarlo de alguna manera. Aquí también quiero comentar una anécdota, y es que en el siglo XVI apodar era un acto de ingenio, o sea, era un pasatiempo cortesano. Entiéndase esto como un pasatiempo para los miembros de la corte o relacionados con ella. Su pasatiempo era poner apodos para diferenciarse del bufón, que el bufón también, bueno, parte de su función era esa, entretener y tal, pegando ciertos pellizcos o cositas que en cierto modo también molestaban. Pero para diferenciarse del bufón, los cortesanos tenían que cumplir varias condiciones para poner el apodo. Estas condiciones eran que no podían incluir a los poderosos, ¿vale? O sea, entre bomberos no se pisaban la manguera. Excluían a los criminales y no podían referirse, los apodos no podían referirse a defectos físicos de las personas. ¿Vale? Esto, con estas limitaciones, había que agudizar muy mucho el ingenio para poder crear un apodo inteligente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Usar juegos de palabras, paralelismos y demás. Más tarde, todos estos apodos cumplieron función también de apodos, o sea, de apellidos hereditarios, porque nuevamente ocurría que había más población que formas de identificar. Entonces se incorporó un segundo nombre. Y aquí, para entender la similitud entre lo que ocurría entre las formas de identificar y la población, voy a poner el ejemplo de las matrículas de los coches. Las matrículas de los coches, en el año 1900, cuando se empezó con el tema de los vehículos, las matrículas eran la abreviatura de la provincia y el número 1, el 2, el 3, el 4. Esto era válido entonces porque, para que os sirva de referencia, en el año 1906 se matricularon en la provincia de Barcelona, se matricularon 256 vehículos. 256 vehículos entre coches, vehículo industrial, 256, año 1906. En el año 1968 se matricularon 600.000 vehículos. ¿Qué ocurrió? Que lo que era válido en 1900, porque en aquel entonces no se esperaba que aquello fuese a crecer de aquella manera, ya no era válido a finales de los 60. En el año 1970 fue cuando tuvo lugar ese cambio de matrícula y pasó a identificarse con la abreviatura de la provincia, 4 dígitos y 2 letras. Que en aquel momento pues también estaba muy bien, pero como luego llegó el momento también en el que había más coches que posibilidades de matrícula, en el año 2000 se volvió a dar otro cambio. Y se implantó lo que hoy conocemos como matrícula europea, simbolito de la Unión Europea, con la E de España en nuestro caso, 4 dígitos y 3 letras, porque eso permite mayor número de combinaciones para eso. A lo mejor dentro de unos años pues también vuelve a cambiar y otra cosa buscarán. Quiero con este ejemplo, o sea, que entendáis un poquito la similitud, ¿vale?, entre los nombres, que vienen a ser las matrículas, y la población, que viene a ser el número de coches o la cantidad, el parque motorizado que tenemos en España. A partir del Concilio de Trento, en 1545 y entre 1563, es cuando en España se establecen las reglas para establecer los apellidos, lo que ahora ya conocemos como apellidos y esas reglas para apellidar a la gente. Esto lo recoge Gonzalo Díaz Melcón en su tesis doctoral, también profesor de la Universidad
de Granada. Y así fue como se fueron incorporando como apellidos apodos relacionados con la procedencia, la profesión o la actividad. Y aquí tenemos ejemplos, ¿vale? Apodos que hacían referencia a características físicas: rubio, moreno, cabezón, chamorro. Chamorro es cabeza rapada. No calvo, pero sí cabeza rapada. El que se afeitaba la cabeza era chamorro. ¿Vale? Apellidos que tenían que ver con aspectos fitonímicos: flores, naranjo, pino, castaño, que son apellidos que hoy en día perviven. Fonímicos: León, Becerra, Gavilán, de la Peña, del Bosque, el que fue seleccionador nacional, pues Vicente del Bosque, pues tuvo algún antepasado, no sé cuándo, que vivía en el bosque. El apellido lo confirma, ¿no? Porque son muchas veces, yo después de meterme en este berenjenal, cada vez que oigo un apellido o tal, pues ya inconscientemente busco, pues, bueno, pues su padre o algún antepasado era Jimeno y vivía en el bosque, o esta chuminada, ¿no? Pero son cosas muy raras. Alegre, bueno, gallardo, por el tema parental también. Apellidos como casado, sobrino, nieto, apellidos que hoy en día están vigentes y que, bueno, que tienen un origen. Sobre apellidos que tienen también relación con cargos u oficios, porque había, antiguamente había muchas más personas religiosas que ahora, pero había personas muy religiosas que, bueno, pues a lo mejor luego habían abandonado el hábito, pero se quedaban con el apodo. ¿Vale? Aquí en la Zagra pues también tenemos ejemplos, ¿no? Cargos de abogado, obispo, verdugo. Pues el apellido verdugo dice mucho de algún antepasado suyo. Es así. Y de esta forma podemos interpretar muchos de nuestros apellidos. Un pasito más es que, bueno, el apodo no deja de ser un identificador que nos define, que agrega alguna característica complementaria a nuestro nombre. Y bueno, es sobre todo muy reducido, muy común en comunidades reducidas. Pueblos, vecinos, la comunidad de vecinos, el trabajo, ahí es muy, muy dado a eso, ¿no? Juana María García Jordán, que tiene varias publicaciones también referente a esto, dice que el mote o apodo es la síntesis de las relaciones sociales en comunidades pequeñas y que surge de la necesidad de nombrar a las cosas o personas con un nombre más adecuado del que tienen. Claro, aquí bajo el criterio de quién. Claro, más adecuado del que tienen, bueno, ¿para quién? ¿Quién marca ese criterio? ¿Vale? Y aquí también pues entra como apodo la manera en la que un pueblo, por ejemplo nosotros, denominamos a los de al lado, o cómo los de al lado nos denominan a nosotros: tarras, aguachinaos, mainates, ¿vale? Eso también entra. O directamente, que está muy, muy a la orden del día con el tema del deporte, el mundo del fútbol, entre aficiones: los merengues, los bucaneros, los rojillos, los vikingos. Pues bueno, no dejan de ser apodos. Los apellidos, hasta que, bueno, sobre todo empezaban a imponerse en la aristocracia, y luego fueron bajando a las clases más o menos pudientes o menos relevantes, hasta que el registro civil nos iguala a todos en el derecho a tener apellidos. Aquí ya no valen clases sociales. ¿Vale? El apellido, igual que el mote, lo tiene el rico y lo tiene el pobre. No nos libramos. No libramos ninguno. De todas formas, siempre hay gremios en los que el apodo es muy habitual, sobre todo identifica el apodo mucho más que el nombre y los apellidos. Por ejemplo, entre pues, futbolistas, en el mundo del flamenco, en el mundo del cante, los toreros también, siempre van ahí con el apodo. Y a nivel histórico tenemos, bueno, pasado la historia, infinidad de monarcas,
que han sido recordados por sus apodos, que resumen un poco su rasgo más distintivo, bien por el aspecto físico o, bueno, por sus hechos. Por ejemplo, Carlos III, el hechizado, que era el hechizado, pues bueno, porque era muy limitado intelectualmente, era muy limitadito y bueno, y además físicamente lo demostraba, o sea, la apariencia física iba un poco acorde con su inteligencia, que atribuyen los historiadores a la, digamos, a los matrimonios endogámicos de los austrias. Ahí, pues bueno, deben de tener unas fiestas considerables entre familia. Felipe IV, el rey pasmado, pues está bien, con un aspecto poco agraciado. Sancho VII, el fuerte, Sancho VII de Navarra, por su estatura, fortaleza, según información, según datos de su Luis del Campo Jesús, que falleció en el año 95, fue el biógrafo de Sancho VII de Navarra, fue el que recopiló todas las andanzas, toda la vida de este hombre, y bueno, consiguieron, por medio de la medición de un fémur, establecer que Sancho VII de Navarra medía entre 2,28 y 2,31 de altura. 2,28 metros o 2,31 metros. Esa es la franja que estimaban en la que se movía este bueno. Otro gremio en el que los apodos son muy destacables es el mundo de la delincuencia. Ahora vemos en televisión últimamente a Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Narcotraficante, pues lo de Chapo no viene otra cosa que por otro motivo que por su corta estatura. Era chaparrillo, era de Chapo, directamente. Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, llegó a llamarse el vaquilla por una cosa tan sencilla y tan escatológica como que un tío suyo, también del gremio, pues comparaba las deposiciones del vaquilla cuando era bebé con las de una vaca. Es así, no tiene más misterio, ya no sé si por tamaño, volumen, pero era su tío el que estableció, el que hizo, o hacía esa comparación, y el vaquilla se quedó por eso. Juan Carlos Delgado, el Pera, que ahora últimamente lo vemos bastante en televisión. El Pera era un ex delincuente que con 8 o 9 años ya robaba coches, se escapaba de la policía, y hoy en día es asesor de la Guardia Civil y de las fuerzas del orden en España en materia de corrupción. Dime, Javi, dime. Que no le oigo. ¿Qué ya he dicho? Si no, hombre, que estás abierto. Que digo que así nos va. Bueno, bueno. Y el Pera le viene porque tenía una coletilla en sus fechorías que era que esto es la Pera. La Pera. Todo lo que hacía era la Pera. Bueno, pues se quedó por el Pera. Así de sencillo. En el mundo del deporte, no el deporte Maradona en pelusa, por el pelo que tenía, Cholo Simeone, por un futbolista que se le parecía bastante, y bueno, Magic Johnson, magia de su juego, Niño Torres y demás. Con esto ya hemos llegado a la parte aburrida, o hemos terminado la parte que ya no sé si es aburrida o no es aburrida, pero ahora aquí en pinceladas, aquí entramos en, ya hablamos de azagra, ¿vale? Hablamos de apodos de azagra y hablamos de azagreses, y aquí aparece Ángel Jiménez Hurtado, el de acá. Pues ese era mi abuelo. ¿Vale? Ángel Jiménez Hurtado, el de acá. Muchas de las personas, dime, Jorge.
¿no? Que es tu abuelo, el que hemos conocido. Hombre, te dije. El marido de la Carmen. El marido de mi abuela Carmen. Hasta lo que yo conozco. Hombre, date cuenta que... Está bajo. Hombre, está bajo. De casta le viene a trabajo, ¿no? Pues Ángel Jiménez Hurtado, el beata, que fue mi abuelo, uno de mis abuelos, porque luego tenemos una pincelada también sobre Saturno, Maínez. Bueno, pues Ángel Jiménez Hurtado, el beata, ahí hay mucha gente que lo relaciona, el apodo del beata lo relacionaba con mi abuela Carmen. Mi abuela Carmen, Ángel, el de la beata. ¿Verdad? Bueno, pues mi abuela viene, es verde. Viene de la rama de los verdes. La culpa de que mi abuelo fuese beata no la tenía mi abuela, la tenía una mula que se llamaba Beata. Y mi abuelo con 9 años, para que nos situemos, 9 años, visualizar ahora un niño de 9 años. ¿Qué años tiene Pulgaros? 7. Bueno, pues dentro de 2 años, imagínatelo, yendo a la era o a arar con una mula. ¿Vale? Pues, Beata era la yegua que mi abuelo llevaba al campo. Y claro, al arrearla, pues venga Beata, a la Beata. La gente se quedó con el ángel, el de la Beata. La Beata no era mi abuela, sino que la Beata era la yegua. Con la que iba a trabajar al campo con 9 años a arar. Y como anécdota de lo que era y lo que fue Ángel el Beata, bueno, aquí el árbol genealógico, esto que estamos viendo ahora, estas cositas, las fotos y tal, esto es parte de lo que va a quedar documentado en el libro. Esto es un pequeño árbol genealógico en el que podemos ver en azul la rama Beata y en verde los que han venido de fuera, ¿vale? Y cómo ha perdurado, digamos, el apodo Beata. Luego vamos a ver un ejemplo muchísimo más claro, sin duda, ¿vale? De cómo, de la pervivencia de un apodo. Aquí mi abuelo, el Beata, se casó con mi abuela, con Carmen. Nació mi padre, Ángel, nació mi tía Mari Carmen, nació mi tía Pili, y a su vez, mi padre se casó con Rosa Mari, que venía de la rama de los Maínez, mi tía Pili, que venía de otra rama, con mi tío Juan Antonio. Sin embargo, bueno, por mis primas viven fuera, Patricia y María, las hijas de mi tía Pili y mi tío Juan Antonio. Y bueno, a su vez, tienen sus parejas. A ver si cuando tengamos una generación más, lo puedo poner en azul. Porque al ritmo que vamos, lo mío se queda ahí, ¿sabes? A ver si mi hermano se anima. Pero aquí es una muestra clara, ¿no? De lo que es la pervivencia de un apodo. En azul somos los Beatas. Los Beatas como anécdota o como cosa curiosa en relación a mi abuelo. Bueno, es un documento. Estamos hablando del año 1927, 28, 29. Mi abuelo jugaba fútbol en la Peña Zagresa. Primeros jugadores, primeras alineaciones de la Peña Zagresa. Bueno, y ahí podemos ver que entre otros, Hernán Cedroguero, el de Alta, Simeón, Parra, Epi, Urrea, Muro. Daos cuenta también un poco de que no era Ángel el de Alta. Hay Hernández, hay Parra, hay Urrea, Muro, Pedro, que son apellidos, son nombres, pero mi abuelo era el Beata. Espera, ya su identificador era directamente el apodo. Y esto lo tenía que poner. Porque esto forma parte de la historia de Azagra y así se recoge en el libro de historia de Azagra de Félix Manuel Martínez Sanz-Celedonio, donde habla que entre aquellos jugadores, algunos de aquellos hubieran sido figuras cotizadas, principalmente el Beata. Al que no le faltaba fuerza, tesón y agilidad, que este mozo con buenos alimentos y menos arca bien, y
hubiese valido bastante dinero y con él alguno más. Esto tenía que decirlo. Pasamos al siguiente, que aquí sí que podemos ver un ejemplo claro de pervivencia en el tiempo del apodo. Antonio Zudaire, el conejo. No he conseguido una foto, pero de la misma forma, que bueno, la mula se llamaba Beata y fue la que provocó el apodo de mi abuelo. Al final, bueno, es una forma de referirnos, ¿no? El conejo, un conejo es eso, tampoco. No voy a extender más, ¿sabes? Y aquí comienza la saga de los conejos. Con Antonio Zudaire. Antonio Zudaire es el bisabuelo de Francisco, de la Mari Carmen, la mujer de Jesús, de Gordillo. Es el bisabuelo. Antonio Zudaire, este hombre nació a finales de 1800. Yo ahora mismo no sabría decir exactamente el año, pero bueno, echando cálculo, 1870. Pero este hombre, como ocurría muy a menudo, la madre no era capaz de darle pecho. Y en aquel entonces lo que se hacía era buscar una nodriza. ¿Vale? Entonces, la nodriza la encontraron en Funes. Esa mujer era la coneja. Esa mujer era la coneja. Porque, bueno, pues se dedicaba al pecho a Antonio Aníbal. Que buscando en archivos, y aquí hago un inciso, nodriza era una profesión. Era una profesión hasta el punto de que estamos hablando en siglo XV, quiero recordar, porque estoy hablando ahora mismo de memoria, en el siglo XV conseguí localizar unos documentos del Hospicio de Sigüenza, donde estipulaba el salario que cobraban las nodrizas. Las residentes en el hospicio cobraban 8 maravedís al día. Las que residían fuera del hospicio cobraban 15 maravedís. ¿Vale? Que para que os hagáis una idea, 15 maravedís era lo equivalente a una docena de huevos o 2 litros de vino. O comías o te borrachabas. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que era el sueldo. Claro, las que estaban dentro, las residentes cobraban menos, porque aparte de esos 8 maravedís ya iba incluido el alojamiento, la manutención y todas estas cositas. Pero a lo que vamos, Antonio Zudaire, el conejo, cuando vino a Zagra, se le conocía como Antonio el de la coneja, o el conejillo. ¿Vale? Al casarse con Joaquina Las Heras, bueno, pues tuvo 5 descendientes: Dora, Ángeles, Piedad, Sara y Félix. Y a su vez se casaron. En este caso me he ceñido a Félix y Dora porque son las ramas que perviven en Azagra. ¿Vale? Entonces, si tengo que hacer el árbol genealógico de todo, no, no hubiera podido. A su vez, Dora y Amancio tuvieron a Javier Caridad, Antonio Querencia y Amparo. Amparo, que es la mujer de Javier Díaz, que vive ahí en la calle del Saco, creo que vive en Dora. Y por otro lado, Elmira y Félix tuvieron a Jesús Zudaire, marido de Merche, la veterina, Félix, Juan Antonio, fallecido hace poquitos años, y Mari Carmen. Mari Carmen, hay mucha gente que no sabe que Mari Carmen era una de las hermanas que falleció de meningitis a los 8 años. Por ello, una de las hijas de Jesús se llamó Mari Carmen, en honor a su hermana, en este caso tía, de la otra Mari Carmen. Por la rama de Javier y Amparo, pues mira, Mari José y Caridad, que Caridad falleció hace poquito, en el País Vasco, y por ahí ya no ha tirado el apodo conejo. Sin embargo, por la parte de Jesús, pues, bueno, está destrozando el resto de apodos, por cierto. Sí, eso es serio. Jesús, Francisco, Mari Carmen. Jesús se casó con Mari, pervive el apodo conejo Mari Carmen con Jesús, que es Gordillo, al igual que Merche es Meterina, pero si en verde están los que vienen de fuera, o sea, los que no son conejos. Follón, pues imagínate Barcelona. Y para explicarlo. Hijos de Mari Carmen, David, Zamaya y Judith,
hijos de Jesús y Mari, Tatiana y Jesús. Y ahí, Judith y Víctor, ya han tenido dos conejillos más. Y Tatiana y Rubén, o sea, estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, de seis generaciones. Seis generaciones de conejos. Rubén. Rubén, Darren y Tiziana. Rubén, Darren y Tiziana. Darren falleció un poquito de nacer. Pero bueno, esto es un árbol. Estas cositas van a estar en el libro, van a estar. Esto es una de las bases documentales que se pretende conseguir para que de aquí a 40 años el que retome el trabajo no tenga que remontarse a 1870 o 1860, sino que parta de 2020, ¿vale? Porque este trabajo ya está hecho. Entonces, eso es básicamente. Otro. Voy controlando el tiempo, no me voy a alargar mucho más, aunque tengo aquí más material. Hoy ya estructuro para una hora llevamos ahora. Prometo que no me voy a alargar mucho más. Emilio Martínez, el Rana, ¿vale? Todos lo conocemos, lo hemos conocido, ¿vale? Esta fotografía o este documento, no sé si se ve claro desde ahí, desde el fondo, o se intuye lo que puede ser, ¿vale? Ese es Emilio, ¿vale? Ese es Emilio Martínez, el Rana. Esta foto está sacada, Luis, de, ¿sabes, no? Del programa de fiestas del año 1961, y el que confeccionó el programa ya, bueno, reflexionaba. El Rana el año pasado se lució como torero. Repetirán estas fiestas sus faenas en el ruedo. Se hacía esa reflexión porque Emilio Martínez, bueno, aparte de la anécdota tan conocida y tan anécdota de las manolas que terminaron con el carro en la plaza de toros, y bueno, subió la rueda por un montón de ciemo y las manolas acabaron en el suelo. Bueno, pues entre otras anécdotas, Emilio Martínez empezó a ser conocido como el Rana porque en sus intervenciones en la Plaza de Toros, cuando la Plaza de Toros estaba donde está ahora el Gaucho de Europa, a partir de la de Gabán, bueno, pues empezó a emular el salto de Manuel Benítez, el cordobés, que en aquella época, a finales de los 50, empezaba a ser conocido, ¿vale? Y esto sí que tengo que contarlo porque, según el periodista Antonio Burgos, que hoy en día creo que está vivo todavía el hombre, tiene una publicación que encontró en la revista, en la Fundación de Estudios Taurinos de Bolullos del Condado, ¿vale? Un artículo documentado y escrito por un profesor de allí en el que descubre el origen del salto de la rana en el cordobés. El cordobés, hay que decir que nació, ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, que a finales de los 50 tenía veintitantos años. El padre de Manuel Benítez, el cordobés, su padre, fue fusilado por el régimen de Franco. Y en aquellos años, finales de los 50, pues bueno, finales de abril, principios de mayo, el 1 de mayo, se solían organizar partidos de fútbol, combates de boxeo, corridas de toros. Lo organizaba el caudillo para evitar o para distraer a la gente y que no se manifestase el día 1 de mayo. ¿Qué ocurre? Que uno de los actuantes era Manuel Benítez, el cordobés, al que contrataban para torear en la plaza de toros y distraer al pueblo. Y claro, Manuel Benítez, en su cabeza, por un lado tenía eso de que su padre había sido fusilado por el régimen de Franco, pero por otro lado estaba este. Entonces, en aquel entonces, en aquellos tiempos, a Francisco Franco se le conocía como Paco Rana, porque decía que iba siempre de embalse en embalse.
Y el cordobés, su única forma de protesta contra... Él era consciente de que estaba siendo el bufón, era el entretenimiento del pueblo. Pero su forma de protestar y de rebelarse contra eso fue haciendo el salto del rap, como diciendo, yo lo hago. No te vas a joder. ¿Sabes qué? Esto va por ti. Y esto está documentado y bueno, está así y así consta. ¿Vale? Bueno, tengo muchísimos apodos. Tengo también Jesús Berisa, el gato, que no sé si está por aquí también, o está por ahí Jesús. Berisa, allá por, cuando tenía 8 o 9 años, allá por el año 40 y poco, sobre el año 40, ahí está. Bueno, el apodo destaca y resume al mismo tiempo también una de las características que lo hacían destacar sobre el resto, ¿no? Y era pues, la agilidad y la habilidad que tenía, que le permitía bajar corriendo las escaleras del colegio de las monjas, y a la que bajaba corriendo saltaba y salía por la ventana a la calle. Y así bueno, empezaron a llamar el gato, ahí va que viene el gato. Y es así, o sea, esto está documentado y hablado, no me estoy inventando nada, y como anécdota, y esto Jesús me dará fe de ello, pues ya de adulto regaba las tierras por la noche, para ganar tiempo. Y como buen gato, porque veía mejor por la noche como en algo poca luz, ¿verdad? Como anécdota, curiosa, encontró el cariño a Jesús. Y bueno, por cierto, también estuve en el ayuntamiento de Azagra ya por el año 80. Y esto es una cosa que yo tengo que documentarme. Su abuelo Nicolás Berisa estuvo en el ayuntamiento en el año 27, en 1927. Y si no me equivoco, fue uno de los soldados españoles que estuvo en Filipinas. Entonces, ahí hablamos. A ver si conseguimos documentar. A todos nos suena los últimos de Filipinas, ¿no? A ver si consigo llegar ya como reto a esa documentación. Daos cuenta que la mayoría son apodos gato, conejo, de animales. Bueno, tengo más, no me voy a alargar. Maines, de mi bisabuelo Donato. Que habría que documentar si viene de un hermano, no sé si de sangre o adoptado o qué relación había, que tenía una pequeña discapacidad y no pronunciaba correctamente Martínez. ¿Era Maínez? ¿Maínez? ¿Maínez? Pues el Donato es Maínez. ¿Maínez? ¿Qué se ha quedado? Y esa rama ya vino con mi madre por parte de mi tío Juan Jesús. Y no me quiero alargar más. Sí que quiero, bueno, antes de despedir esto, tenía una cosita preparada, que son las normas básicas para poner un apodo. El manual rápido y fácil, ¿eh? Acercamiento a la víctima. Voy a ver si lo tengo por aquí, porque no soy capaz de leerlo. Importante el acercamiento a la víctima, ¿vale? ¿Quieres conocer a la víctima? Si no, pilla confianza con ella, porque si no el apodo no va a ser igual. El segundo paso, analízala. Paso a paso. Observa su actitud, sus rasgos físicos, su nombre, sus virtudes y sobre todo sus defectos. Tercer paso. Allá abajo. Después de encontrar el punto débil de la víctima, realiza una lluvia de ideas. Di apodos y apúntatelos, ¿sabes? Y quédate con el mejor de la lluvia de ideas. Y en este proceso te puede ayudar algún colega, ¿sabes? Algún amigo, dos cabezas piensan mal más que una. El cuarto punto sería correr la voz, importante. Hay que correr la voz, pero en secreto. Divulgue el apodo en secreto, ¿vale? A través de los amigos más cercanos, siempre a espaldas del apodo. Muy importante. Quinto paso, el bautizo. El bautizo, claro, sin este paso no sería posible, ¿no? El que se conociese el apodo. Importante,
soltar el apodo en un momento en el que todos los amigos estén hablando de cualquier otra cosa menos del amigo, ¿vale? Pero que perciban, que se den cuenta de que tú los llamabas así. Importante. Sexto paso, muy importante. Niégalo. Cuando el apodado te pregunte a ver si ha sido, niégalo. Di que no. Di que no. Eso sí, cuando estés con los colegas, di. He sido yo. Así que tengo que dar gracias al apodo por ser tan especial. Para terminar, me hubiera gustado hacer un poquito de coloquio antes de terminar. Sí que quiero comentar. Voy a dejar aquí unas hojitas en blanco. Porque el trabajo, digamos, lo estoy haciendo, pero es muy importante la colaboración, vuestra colaboración. Entonces, viendo lo que va a ser el libro, la idea, lo que se está haciendo y lo que se está trabajando, yo voy a dejar aquí unas hojitas en blanco y unos bolígrafos. Pues alguien tiene algo que aportar, algo que comunicar, alguna, yo qué sé, lo que sea, que me deje una forma de contactar con él y yo, pues encantado de la vida, lo llamo, concretamos, quedo, hablamos y, bueno, documentación e información, que es de lo que se trata, ¿vale? Se trata de documentar. Y antes de terminar, o ya para terminar, porque ya sí que sí, esto es lo último, quiero hacer una reflexión y una, que yo creo que esto cierra el círculo de lo que hemos empezado a las 8:05 de la noche de hoy. Quiero hacer una reflexión con la foto esta de despedida. En esta foto, que la identificáis perfectamente, ¿vale? Está tomada desde el Motarrón, hay unas cigüeñas, al fondo se ve la bodega del Ramonillo, a la derecha se percibe la congeladora. Pues que sirva esta foto como metáfora, porque las gentes de Azagra, al igual que las cigüeñas, vamos y venimos. Y las generaciones pasan. Unos nacen, otros nos dejan. Entonces, dar un nombre, un apodo que pase de generación en generación, sin ser ofensivo, en una comunidad pequeña, como es Azagra, se convierte en una manera cercana de dejar constancia de la existencia, de algo que en algún momento ocurrió. Y es una pincelada de la historia local y por lo tanto del patrimonio cultural de todo un pueblo, como es Azagra, que permanece vivo y que viaja con las personas cuando se las nombra. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por venir y esta ha sido mi intervención.